Vámonos. Están Pajarocha, los mandatarios se dirigen para la presentación de sus respectivas. I'm not aware that we're doing anything out of the ordinary at all. We have various maneuvers and practices there, and we're carrying on as normal. But no special U.S. buildup, sir? No. You've got to stop listening to Gaddafi. Does that mean you're not? Thank you. Thank you very much. Thank you. Does that mean you have no plans to take action or retaliate? Que nosotros los mexicanos hagamos un mayor esfuerzo para informar adecuadamente al gobierno y a la opinión pública americana sobre nuestras prioridades. A veces pensamos que no hacemos el esfuerzo suficiente. Por ejemplo, en materia de inversión extranjera, hay la idea de que México no ha sido muy accesible a la inversión extranjera. Yo le mencionaba al señor presidente Reagan que bajo la vigencia de la ley de 1970 a la fecha, hemos sido capaces de atraer más inversión extranjera que Brasil, y que en los últimos años, en los últimos dos o tres años, ha habido inversiones extranjeras y particularmente norteamericanas muy importantes. También el hecho de que a veces se piensa que el sector privado no tiene en México los apoyos suficientes. Le mencionaba al señor presidente Reagan que aún en tiempos de crisis, las conversaciones que hemos sostenido el día de hoy, el señor presidente Reagan y yo, constituyen un avance significativo en el empeño de nuestros gobiernos por impulsar la colaboración en los asuntos que interesan a las relaciones entre nuestros dos países. Hemos identificado elementos que alientan el clima propicio para la cooperación bilateral. Hemos coincidido también en la necesidad de seguir nutriendo el diálogo para que se aprovechen cabalmente todas las avenidas de comunicación y consulta disponibles. Señor presidente Reagan, nuestras conversaciones han revelado nuevamente que existe un mosaico de gran complejidad en los vínculos entre México y los Estados Unidos. Su multiplicidad y diversificación, así como los ámbitos para una concertación que beneficie a ambos pueblos, son enormes. Confirman además la voluntad compartida de alentar comprensión mutua, acción común y beneficio recíproco. Debemos subrayar los aspectos positivos de esas relaciones, los avances y los logros. Pero también hay que reconocer insuficiencias y limitaciones. Varios son los caminos por los que se han dado pasos hacia adelante. Existe una respetuosa y constante comunicación política sobre problemas internacionales. Hemos avanzado
en las negociaciones comerciales, en la cooperación para atacar focos de contaminación fronteriza, en el combate al narcotráfico, en la participación útil de su gobierno y de diversos bancos privados norteamericanos en el proceso de reestructuración de nuestra deuda externa y, en general, en la corriente cotidiana, abundante, fluida y positiva, de bienes y servicios en ambas direcciones. Pero así como se han intensificado nuestras relaciones en todos los ámbitos, así como se han multiplicado las oportunidades de cooperación, también han crecido las áreas potenciales de conflicto que debemos vigilar y prevenir. Señor Presidente, hemos coincidido en que los problemas comunes demandan soluciones concertadas. A los dos países conviene, en favor de una saludable relación en el corto y largo plazos, resolver lo pendiente y prever diferencias, evitando que se conviertan en controversias. Destaca en la agenda bilateral el fenómeno de los trabajadores migratorios mexicanos, el reconocimiento a la contribución que prestan a las economías norteamericana y mexicana y a la necesidad de garantizar sus derechos humanos y laborales. Asimismo, resulta fundamental incrementar el apoyo a la cooperación fronteriza, tanto en lo económico como en lo cultural. Solucionar los asuntos pesqueros pendientes, avanzar en el saneamiento ambiental de la frontera, dar vigencia al Tratado de Límites Marítimos, son también temas que nos merecen una alta consideración. El problema del narcotráfico seguirá reclamando acción prioritaria de nuestros gobiernos. Se trata de doblegar, con igual energía y eficacia, en forma coordinada y simultánea, la producción, la comercialización y el consumo de los estupefacientes, aspectos que constituyen la secuencia de este terrible delito internacional. El capítulo económico de nuestra relación demanda, más que nunca, cuidadosa atención. Una cooperación más amplia, diversificada y equitativa rendiría beneficios importantes a productores y consumidores de ambos lados de la frontera. Los gobiernos debemos estimular aún más los intercambios comerciales y los flujos de financiamiento, tecnología y turismo, reconociendo la asimetría de nuestros niveles de desarrollo y la inconveniencia e incluso imposibilidad de aplicar criterios de reciprocidad estricta en esos campos. Durante los años en que usted y yo, señor presidente Reagan, hemos estado al frente de nuestros respectivos gobiernos, se ha avanzado en esa dirección. No obstante, mucho es lo que aún podemos realizar. En los últimos 3 años, el esfuerzo de los mexicanos ha debido multiplicarse para hacer frente a la severa crisis económica. Mi pueblo ha respondido a este reto inusitado con ejemplar responsabilidad. Hemos reconocido con verdad nuestros problemas y actuado con decisión y firmeza. Hemos buscado responder con determinación y sacrificio a los requerimientos fundamentales del desarrollo nacional y a la vez a las obligaciones contraídas con la comunidad financiera internacional. Empero, el desafío sigue creciendo por adversos factores internacionales, como lo demuestra la dramática inestabilidad en el mercado mundial de las materias primas y los flujos negativos del financiamiento externo. Hace unos días, en Uruguay, los países del Consenso de Cartagena aprobaron la Declaración de Montevideo, que contiene propuestas para atender los problemas de endeudamiento externo y crecimiento económico de América Latina. Presentaron además
un diagnóstico general, pero concluyente, del deterioro grave que han sufrido las economías latinoamericanas en los últimos años y, en consecuencia, nuestros niveles de vida. En Montevideo, los países latinoamericanos coincidieron unánimemente en las siguientes conclusiones. El empeño para reordenar sus economías ha sido excepcional, pero ningún esfuerzo nacional puede compensar los efectos del deterioro extraordinario de las condiciones económicas internacionales. El más severo ajuste que se intente en cualquier país latinoamericano no alcanza para compensar el muy elevado peso del servicio de la deuda externa. Para pagar es necesario crecer. Los ajustes nacionales tampoco bastan para neutralizar la pérdida de recursos que provoca la caída de los precios de los productos latinoamericanos de exportación. Los subsidios a productos que compiten con ellos o el proteccionismo de los mercados. La falta de crecimiento de América Latina genera serios problemas sociales que abren las puertas a la inestabilidad política y comprometen la consolidación de los procesos democráticos. La crisis internacional debe abordarse en forma integral, ponderando los aspectos de financiamiento, comercio, inversiones y transferencia de tecnología. En virtud de lo anterior, con realismo y propósito constructivo, los países del consenso de Cartagena han propuesto un conjunto de medidas que se resumen en forma precisa en la Declaración de Montevideo. Es necesario que tales propuestas sean atendidas por los países industrializados, con sentido de urgencia y con un espíritu de corresponsabilidad. El gobierno de los Estados Unidos ha tomado recientemente iniciativas que constituyen un paso adelante en el reconocimiento de esa corresponsabilidad y del necesario diálogo político para resolver el problema de la deuda. Tal sentido atribuimos a las propuestas que usted ha planteado a través del secretario Baker. Confiamos en que esa actitud habrá de afianzarse y constituir el arranque de fórmulas imaginativas y eficientes. Hago votos porque nuestros países marchen decididamente a una nueva era de cooperación hemisférica para el desarrollo. Los países industrializados tienen también mucho que ganar de una solución impuesta por la convergencia de intereses. Superar la crisis económica de América Latina fortalecería el comercio mundial, sanearía las finanzas internacionales y elevaría los niveles de empleo y las corrientes de inversión y transferencia de tecnología. Señor presidente Reagan, el desorden económico se une hoy a graves tensiones políticas. La carrera nuclear, el armamentismo, el terrorismo y los conflictos regionales dentro de una atmósfera de distanciamientos en lugar de distensiones forman una mezcla amenazadora. Por ello, México se congratula por los pasos que se han dado para reanudar el diálogo entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esperemos que este proceso prosiga y conduzca a la distensión y al desarme, y que los recursos que ahora se destinan al armamentismo sean invertidos en favor del progreso económico y social del mundo. La distensión global ayudaría, al propio tiempo, a disolver los conflictos que en diversas regiones atentan contra la paz internacional. Hay en el origen de tales conflictos viejos y profundos desequilibrios sociales y económicos, así como una insuficiencia de las instituciones políticas. El ejemplo más inmediato de este escenario lo tenemos en Centroamérica. El día de hoy, usted y yo hemos vuelto a considerar la importancia de dar una solución pacífica y negociada a ese conflicto que amenaza con desbordarse.
una situación bélica en la región conllevaría graves riesgos para la estabilidad política y económica de gran parte del continente y altos costos para las relaciones interamericanas. México persistirá, sin tregua ni vacilaciones, en su empeño por alcanzar una solución global que respete los intereses legítimos de todos los países y que afirme los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Señor presidente, la vecindad es un hecho geográfico. La buena vecindad es una situación que supone voluntad y entendimiento. Los Estados Unidos y México son países con hondas raíces institucionales, sociedades con vocación democrática, orgullosas de su pasado y firmes en sus convicciones sobre un futuro de libertad, justicia y bienestar. Nuestras experiencias históricas han de ser fuente de renovación y deben trazar las avenidas para una cooperación internacional madura y constructiva. No puedo finalizar estas palabras, señor presidente Reagan, sin transmitir a usted el reconocimiento mexicano por las expresiones de solidaridad amistosa que con motivo del terremoto de septiembre último recibimos del gobierno de los Estados Unidos, de instituciones privadas y de infinidad de personas generosas que acudieron con alto sentido humanitario en nuestro auxilio. La presencia de la señora Nancy Reagan nos reconfortó y dejó el testimonio de su comprensión frente a la adversidad. Acepte usted, señor presidente, una vez más, las expresiones de aprecio que sentimos por el pueblo norteamericano y nuestra confianza de que los gobiernos, las instituciones privadas y los individuos de ambos países habremos de empeñarnos aún más por hacer de nuestras relaciones una expresión continua de convivencia cordial y productiva, fortaleciendo nuestra vecindad en el respeto recíproco de nuestras soberanías y en una amistad leal y digna. Muchas gracias, señor presidente. Invito a todos a levantar nuestras copas y a brindar por un muy feliz año nuevo para el señor presidente Reagan, para nuestra amiga Nancy y para todo el gran pueblo de Estados Unidos. President de la Madrid, honored members of the delegations and friends, this visit marks the fourth meeting that I've had with President de la Madrid. And I hope you agree, Mr. President, that each meeting seems more productive than the last. I deeply appreciate the open and candid manner in which we are able to discuss the issues at hand. It speaks well of our personal relationship and that of our countries. We examined in our meeting trade and investment between the United States and Mexico. This is an area in which I believe more progress can be made with great benefits to both our peoples. Mexico's debt burden remains a serious challenge, but I'm impressed with the commitment that you've made, Mr. President, to meet this challenge and to take the necessary steps to achieve a robust, growing Mexican economy. The United States remains ready and willing to work with you to reach that goal. We also discussed today the considerable progress made since the signing of the Border Environmental Agreement in 1983. Men may have drawn a line in the ground to determine the boundary between us, but God made the land on both sides of that line, and it's up to us to take care of resources that are placed in our care. With a 2,000-mile border, there is considerable room for expanding our cooperation in this area. I took special note, Mr. President, of the recent agreement to proceed with a major reconstruction of bridges.
We also had an opportunity today to review the ongoing battle with the drug traffickers, as you have just said, a fight in which attorneys General Garcia Ramirez and Meese are playing a leading role. Cleansing our societies of this evil is not without cost. America joins with you in mourning the death of those valiant Mexican officials who have been killed in the struggle against narcotics. There are tears on both sides of the border for the Mexican policemen killed recently in the state of Veracruz. They have shown honor and courage that transcends international boundaries. Our own DEA agent, Enrique Camarena, brutally murdered in the line of duty, exemplifies this. He is an American hero born here in Mexicali. Our meeting today has afforded us a good opportunity to discuss our differences and to expand our cooperation in many areas of mutual interest. It appears these areas are expanding. That, I believe, should surprise no one. We share many fundamental values, and in the end, these values will draw us closer. Exemplifying this, Mr. President, was an interview you recently conducted with a Mexican newspaper. And in it, you applauded the progress toward democracy being made throughout Latin America and concluded that the tendency of all the world is to seek democracy. Furthermore, you said, and I quote, regimes of force or authoritarian regimes are not the solution to overcoming economic and social problems in Latin America. Democracy is more effective in accomplishing these aims in a lasting way than the authoritarian regimes, end quote. Well, your words ring true, Mr. President. A commitment to democracy is the only true path to justice and to economic progress. Mexico and the United States can and should stand shoulder to shoulder in support of democracy in this hemisphere. Outside this building is a bell, symbolic of the bell rung by an historic champion of human freedom, Father Hidalgo. This priest rang the parish bell in 1810 to rally the American people to fight against oppression. Miguel Hidalgo, Jose Maria Morelos, and many other brave Americans gave their lives for this cause. And on the eve of September 16th, the bells are rung to commemorate your country's independence. We in the United States also have a bell symbolic of our liberty and independence. It's called the Liberty Bell. It's a national treasure kept in Philadelphia at our Independence Hall. As we leave here today, let us pledge to each other that Mexico and the United States will ring the bells of freedom as Hidalgo, Jefferson, Juarez, and Lincoln did before us. It's a sound sweet to the ear of all who long to be free. Let us ring the bell of freedom so that all citizens of this hemisphere, and we are all Americans, North, Central, and South, will hear. And so I ask you all to join me in a toast to my friend, the great leader of the Mexican people, President de la Madrid, and the friendship between our two peoples. El excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América, hace lo propio. Se despide de la comitiva. Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y al excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América.
Los dos, no adiós, sino hasta luego. Estados Unidos y México. ¡Feliz viaje!